Muy buenas tardes para todos y para todas. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos a esta séptima lección de Pedagogía Clásica. El autor a trabajar por parte del profesor Andrés Claus en esta ocasión es Herbart, el conocido padre de la pedagogía científica. Entonces, nos alegra mucho pues retomar después de esta semana de receso nuevamente con las lecciones. Gracias, como siempre, a quienes están escribiéndonos su nombre y su filiación institucional a través del chat del canal de YouTube de la Facultad de Educación. Es un gusto siempre saludar a las escuelas normales, a las demás universidades que también sintonizan la lección y por supuesto a ustedes estudiantes del programa Pedagogía y de otras licenciaturas que también están y los profes colegas del Instituto de Filosofía. Voy entonces a abrir con una pequeña lectura esta séptima lección de Pedagogía Clásica. En bosquejo para un curso de pedagogía, Herbart declara que el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno, esto es, su capacidad de darse forma a sí mismo a través de los influjos educativos. No obstante, el pedagogo alemán también dirá, abro comillas, la pedagogía, sin embargo, no debe suponer educabilidad alguna ilimitada, cierro comillas. Pero, ¿qué significa que la educabilidad, o mejor, la formabilidad del alumno no sea ilimitada? Si esa plasticidad o ductilidad a la que se refiere Herbart no es permanente en el alumno, entonces habría que trabajar porque sus límites se extiendan más de lo que, por características psicológicas o fisiológicas, se pueden reducir. Téngase en cuenta que si bien el ambiente, la cultura, la genética, la enfermedad, la vejez, un accidente, incluso la historia, pueden condicionar la formabilidad del hombre, en él también persiste su indeterminabilidad, es decir, la imposibilidad de definirse de forma cerrada. En otras palabras, a pesar de los límites de la formabilidad del hombre, la educación siempre tendrá algo para darle, pues sus límites pueden condicionarlo, pero no determinarlo. La forma última que ese hombre tendrá será una pregunta abierta para sí y para los demás. De ese concepto central de la pedagogía, la formabilidad, es deducible que siempre valdrá la pena el esfuerzo porque las acciones educativas tengan efectos sobre la formación. O parafraseando al profesor Runge y Garcés, porque la Wirksamkeit se fomente, se actualice mediante acciones educativas. La educación, entonces, es un acicate para la formabilidad. Quizás a esto se refiere Flitner en Manual de Pedagogía General, cuando advierte que la actividad práctica que se debe realmente responsable, que se sabe realmente responsable, abro comillas, se aferra a la posibilidad de la influencia efectiva del educador, pues de lo contrario, la responsabilidad quedaría suprimida, cierro comillas. Consideremos entonces que si la perfectibilidad, en términos de Rousseau, también es reversible, entonces habrá que prevenir
o desacelerar esa vuelta atrás. Para este cometido nos hace falta un conocimiento juicioso y profundo de lo que significa ser formable y de cuál y de las cualidades de la formabilidad de todo hombre. De tal manera que podamos responder a cuestiones como: ¿cuáles son los límites de la formación del hombre? ¿Qué hace que una acción sea educativa y que por tanto tenga efectos en los procesos de formación del hombre? ¿Son factores innatos o factores externos los que condicionan mayormente el carácter formable en el hombre? Y una última pregunta. ¿Podemos estar seguros de ser definitivamente virtuosos, éticos, profesionales o prudentes? Bueno, nuevamente bienvenido, profesor Andrés Claus. Muchas gracias por estar esta tarde aquí de nuevo con nosotros. Bueno, seguimos. Buenas tardes. Después de una semana, me imagino que de recogimiento y locha, pereza, ¿cierto? Y de pasión de otro tipo, ¿cierto? Volvemos a empezar con las charlas. Hoy toca hablar un poquito de Herbart, entonces, bueno, empecemos. Más o menos el contenido de la charla está dividido primero en asuntos que tienen que ver con la formabilidad. Ahorita hablamos un poco más de eso. La división que establece Herbart entre propiamente la pedagogía como una ciencia a su modo en esa época y específicamente la profesión docente, que es también una entrada muy interesante frente al pensamiento de Herbart. Y ya miraríamos finalmente aspectos que tienen que ver con esa pedagogía sistemática que desarrolla y con, digámoslo así, los elementos que la componen desde el punto de vista no solo del ensamblaje teórico, sino también desde el punto de vista de las orientaciones de tipo práctico, que es lo último que vamos a trabajar. Bueno, Herbart sucede a Kahn en su cátedra. Herbart por allá tuvo una experiencia con una familia adinerada, entonces fueron los primeros pinitos en el ejercicio de la docencia previo a entrar ya como filósofo en la universidad. Como profesor en la universidad, es decir, trabajó como docente privado, como preceptor, es la palabra también que se utiliza, y le dio clases a estos chicos, y uno de los resultados es una obra que también ya está en español, que se llama Los Informes, una suerte de cartas que le hace el señor von Steiger. Ahí cuenta pues todas las vicisitudes de lo que fue su experiencia práctica con estos chicos y bueno, se constituye, digámoslo así, como en un primer elemento desde el punto de vista bibliográfico para ser considerado, que muestra entonces los primeros pinitos o las intuiciones iniciales frente a asuntos que tienen que ver con la pedagogía. Acuérdense que muchos de estos filósofos para la época se veían en la necesidad, por cuestiones de subsistencia, de trabajar como docentes privados, ¿cierto? No eran docentes de escuela, eran docentes privados, es decir, los contrataban para dar clases personalizadas, generalmente a niños, niñas, jóvenes de clase alta, o de cierta clase, ¿cierto?, que podía pues costear el asunto, y muchas veces para estos, en este caso Herbart y filósofos del tipo,
era, digamos así, la manera de subsistir, ¿cierto? Bueno, hay un texto que desafortunadamente no está traducido al español, que son esas primeras lecciones de pedagogía. Es un texto clave dentro, digámoslo así, de toda la interpretación de Herbart, porque allá es donde dice precisamente, este no es el texto de Herbart, estos son los rayones de mi hija que estoy viendo aquí. Se llama así, la primera lección de pedagogía y la segunda lección de pedagogía. Ahí es donde plantea por primera vez, y me voy a referir en el inicio a ese asunto, la diferencia entre la pedagogía como disciplina científica, una disciplina sistemática, pues, y la profesión docente. Es decir, aquí ya vemos que se empieza a desligar un poco todo lo que tiene que ver con las dinámicas de estructuración, acuérdense de la tercera dimensión, de la reflexión sobre el propio lugar, en este caso una reflexión epistemológica, sobre la pedagogía como disciplina distinta del problema que llamaríamos pedagógico referido a la docencia o al ejercicio de la docencia. Aquí con Herbart ya es clara esa división, aunque no la elabora, por supuesto, la menciona, pero digámoslo así, siento un precedente de trabajo frente a lo que podríamos denominar en otra lógica, frente a los procesos de disciplinarización de la pedagogía y a los procesos de profesionalización en la pedagogía. Bueno, entonces está ese texto, es relativamente corto, pero desafortunadamente no lo conocemos. Hay otros trabajos como los de la idea de Pestalozzi de una ABC de la intuición, es decir, Herbart leyó a Pestalozzi, ¿sí? Muchos leyeron a Pestalozzi, muchos filósofos, parece que Pestalozzi era relevante en cierto sentido, y van a encontrar pues ahí otra serie de textos. También leyó a Fichte, a Schelling y por supuesto a Kant, de manera que también conocía el contexto de discusión filosófica de la época o discusión filosófica de la época, y precisamente eso lo lleva, digámoslo así, a desarrollar esos planteamientos que están en la pedagogía de él, sistemática, la pedagogía derivada del fin de la educación, que tienen que ver con elementos de esa filosofía kantiana y con los debates en la época frente a estos filósofos importantes. Entonces Fichte, Schelling, bueno, pero no son solo trabajos que tienen que ver con cuestiones pedagógicas, sino en la producción, en la obra de Herbart, también encuentra uno textos que tienen un carácter filosófico y también otros de carácter más psicológico. Entiéndase por psicología lo que se hacía en la época, no es la psicología nuestra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un trabajo de filosofía práctica, como les dije, sobre la doctrina de la libertad de la voluntad humana, que está muy referido al trabajo de Schelling, y bueno, una serie después de otros trabajos que pueden encontrar. La obra completa de Herbart, ahorita estaba cacharreando, creo que son como 16 tomos, sí, y grandecitos, ¿cierto? Es decir, no conocemos mucho del trabajo de Herbart, ¿cierto? Entonces hay ahí, por ejemplo, una beta de trabajo bien interesante. Desafortunadamente, además tenemos o contamos con unas traducciones que... pero lo que dice uno, traducir, vos que sabes alemán, traducir eso, ¿no? Eso es un camello, ¿cierto? Entonces eso no es tan fácil. Y más con la jerga pues de estas personas del siglo XVIII y XIX, que es como medio enredada, pero sí, uno podría hacer el asunto. Tiene un asunto, conexión, tiene también unos trabajos, o estoy cargado de energía, seguramente, ¿cierto? Pero energía positiva, no negativa, ¿no? Generalmente es un ruido de entrada, ¿cierto? Que debe ser allá arriba. Debe ser un ruido de entrada de sonido. Yo tampoco. Y no lo estoy pisando. Aquí. Pero se escucha ya. Sí, sí. No, en la televisión no, pero. Gracias.
Esa es la conexión del micrófono. Este es el, pero por aquí también sale audio. No, no sé qué puede pasar. Ahí se va. Eso, no te movas. Quédese ahí. Quédese ahí. Bueno. También hay trabajos de psicología. Hay autores que dicen que Herbert es como una suerte de autor referente muy importante para lo que fue posteriormente toda la teoría freudiana, ¿cierto?, del inconsciente y consciente, es decir, porque plantea una suerte de dinámica en términos cognitivos o psicológicos, que es lo que posteriormente trabaja de cierta manera, pues como todo ese proceso Freud del yo, superyo, ¿cierto? Cómo llegan ciertos asuntos a la conciencia, asuntos que no llegan. Entonces tiene inclusive una propuesta de psicología fundamentada matemáticamente, nadie la entiende, ¿cierto? Que también pues sería un trabajo interesante de mirar. Obviamente nosotros nos vamos a quedar con cuestiones que tienen que ver más con lo pedagógico y comienzo. Hay un texto traducido al español, creo que es, ¿cómo es? El curso, el bosquejo. Hay un texto al español que lleva por título Bosquejo para un curso de pedagogía, pues que en alemán es más o menos, ¿cierto? Parecido, se llama algo así como bosquejo o esbozo de lecciones pedagógicas, ¿cierto? Bueno, ya uno peleará pues con las traducciones. El punto sí crucial es que en las primeras páginas nuestro amigo Herbert plantea en una parte en donde habla de la fundamentación de la pedagogía y dice que el concepto fundamental de la pedagogía es el de la formabilidad y formabilidad humana, ¿cierto? Empezamos a tener problemas porque si bien el trabajo de Lusuriaga es destacable desde todo punto de vista, Lusuriaga, como muy buen conocedor no solo del mundo anglosajón, francés, sino también alemán, yo no sé por qué optó por, frente al concepto de Wildsamkeit, traducirlo como educabilidad, ¿sí? De nuevo, a sabiendas que en ese contexto lingüístico, educación es una cosa y formación es otra cosa. Entonces, entramos ya perdiendo los que solo leemos en español, porque ahí aparece el concepto fundamental de la pedagogía, es el de la educabilidad humana, y obviamente uno empieza a remitir eso como educación, y la educación como práctica, y no es que uno termina embolatándose, ¿cierto? Si vuelve a la fuente, vuelvo y repito, el concepto que está ahí en juego es el de la formabilidad, que viene de la formación, y ya lo hemos venido trabajando aquí, hay todas unas teorías de la formación que se plantean de manera diferenciada de unas teorías de la educación, de manera que aquí ya, digámoslo así, entramos como en una primera confusión. Bueno. En un sentido amplio, esa formabilidad también se traduce al español como maleabilidad o plasticidad, ¿sí? Hoy en día está en boga pues todo el discurso de la plasticidad neuronal, ¿cierto? Entonces va en esa línea. También guarda cierta relación con la idea que vimos de Rousseau de perfectibilidad, ¿cierto? Aunque la perfectibilidad ya estaba, presupone la formabilidad, ¿cierto? Pero bueno, a lo que voy es que alude o está remitiendo a, digámoslo así, esa condición fundamental del ser humano, ¿sí? En donde se plantea que el ser humano no llega al mundo hecho, ¿sí? No llegamos al mundo como criaturas hechas. Llegamos al mundo como criaturas formables. Si llegásemos ya hechas, no tendríamos necesidad de ningún tipo de intervención educativa o de ningún tipo de intervención socializadora, para ponerla en un sentido amplio. Entonces, aquí hay un punto de entrada bien interesante,
Y es que, claro, nosotros siempre vemos en muchos de los discursos pedagógicos, educativos, didácticos, curriculares, que estamos presuponiendo ese asunto, ¿sí? Estamos presuponiendo que el ser humano es un ser formable, ¿sí? Y tenemos una suerte de optimismo en que esas intervenciones educativas, en la medida en que ese sujeto es formable, pues le van a ayudar a transformarse, a cambiar, a formarse, a aprender, etcétera, etcétera. Entonces, como principio lo pone Herbert, ¿sí? Pero establece una salvedad. Dice, bueno, esa formabilidad la podemos encontrar en diferentes seres, ¿sí? Pero esa formabilidad para la moralidad solo la encontramos en los seres humanos. Bueno, entonces, de nuevo, la naturaleza, nos dice Herbert, no dice lo que quiere del ser humano. Es decir, no hay un plan, no hay un currículo oculto de la naturaleza con el que uno venga a esta tierrita y que simplemente tiene que ejecutar. ¿Sí? O sea, nacemos al mundo y nacemos abiertos. Nietzsche también hablaba de la condición de seres no precisados o no determinados, ¿cierto? Lo que nos hace humanos es precisamente esa apertura al mundo, que significa que llegamos al mundo a pesar de ciertas condiciones biológicas, instintivas, etcétera, etcétera, pero no nos limitamos en este mundo a seguir solo esa biogramática o esa prescripción de la naturaleza, sino que hacemos otras cosas, ¿cierto? Nos agrandamos los pechos, nos ponemos prótesis, cambiamos de sexo, etcétera. O sea, el ser humano, digámoslo así, en tanto ser cultural, llega a un momento también de intervención no solo sobre el mundo, sino sobre sí mismo, precisamente en esa lógica de que somos una naturaleza abierta, ¿sí? Independientemente de eso y de que no haya un plan anterior prescrito de la naturaleza, desde el punto de vista pedagógico, lo importante es que en tanto llegamos al mundo como seres formables, es decir, no como seres ya completos o determinados, pues entonces en gran medida adquiere relevancia la educación. Entonces, este punto es muy importante porque establece una relación, a mí me gusta, hay ciertos colegas a los que nos gusta establecerla, que es una relación entre pedagogía y antropología, ¿sí? O sea, es un planteamiento antropológico que está sustentado pedagógicamente o que tiene una visión mezclada con lo pedagógico, ¿cierto? Si el ser humano no fuese formable, no sería educable, no sería influenciable, de manera que entonces estaríamos en una sociedad donde las intervenciones de todo tipo, educativas o lo que sea, pues no tendrían efecto, ¿cierto? Es decir, un presupuesto fundamental desde el punto de vista pedagógico, ese de la formabilidad, nos pone en una discusión también de tú a tú, ¿cierto?, con las otras ciencias sociales y humanas, ¿sí? Ah, el niño aprende, claro, es un sujeto formable. Ah, el niño se socializa, sí, claro, sociólogo, es un presupuesto pedagógico, ¿sí? No hay socialización si el sujeto no fuese formable, ¿sí? Ah, los sujetos se entran en los procesos de enculturación, sí, yeah, porque son formables. Entonces, muy interesante pensarlo en esa lógica, porque el concepto de formabilidad, digamos así, pone en un mismo plano a la discusión de las ciencias sociales y humanas. O sea, no es gratuito que estemos hablando hoy de teorías del sujeto, específicamente teorías de la subjetivación y todo ese tipo de asuntos que parten de un presupuesto como este, ¿cierto? El ser humano, por ejemplo, en la lógica de Foucault, es una forma, o el sujeto es una forma, para ser más exactos. Una forma que viene dada dependiendo del contexto histórico, social o de las prácticas sociales o culturales que haya. Es decir, está presuponiendo la formabilidad. Bueno, entonces, precisamente esa naturaleza le muestra al ser humano que se puede desplegar de diferentes maneras, y lo importante es eso, entender al ser humano en esta clave de la formabilidad como un ser abierto. Bueno, me devuelvo. Bildsamkeit es una palabra compuesta, ¿sí? Compuesta entre primero Bild, después Sam y después Kite, ¿sí? Bild quiere decir imagen, ¿sí? O figuración. El concepto de Bild en estas discusiones, y ya lo vimos con Comenio, refiere, hace alusión
toda la cuestión de la tradición de la Imago Dei. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Está hecho a imagen, ¿sí? El concepto de imagen, ¿cierto?, de imago, es introducido dentro del discurso alemán por allá hace mucho tiempo, 1200 y punta, por un señor que conocemos con el nombre del maestro Eckhart. El maestro Eckhart, místico religioso, una suerte de fundador también de una cosa que se denomina teología negativa, que nadie entiende, ¿cierto? Introduce el concepto de formación ya secularizado. Cuando digo secularizado es a la lengua alemana, entonces cambia formaciones por Bildunga, ¿sí? Que viene de Bild, de imagen. Listo, espero que me cojan el hilo. Entonces, pasa en el discurso alemán ya no como formaciones, forma latinizada, ¿cierto? Sino que pasa al discurso alemán en la lógica de imagen, Bildung, ¿sí? Ese concepto de Bildung, que tiene que ver con la relación Imago Dei, empieza en un proceso de secularización, es decir, el contenido que se le da a esa Bildung. Por ejemplo, en el siglo XVIII, autores como estos ya no está referido a hacerse a imagen y semejanza de Dios, sino que ya tiene las connotaciones de formarse en la lógica de darse forma o autoformarse, pongámosle en otra lógica, cultivarse, educarse. ¿Sí? Bild. De ahí viene la palabra Bildung. Bildung no es necesariamente cultura. De hecho, en la lengua alemana existe una división entre Bildung y cultura. ¿Sí? La cultura es más lo objetivado, ¿sí? El librito, esa silla como resultado del trabajo espiritual del ser humano y material, por supuesto. Entonces, cultura alude fundamentalmente a las producciones, ¿sí? Pues que no necesariamente son tangibles. Entonces, existe una diferencia entre Bildung y cultura, pero también entre Bildung y educación, o Erziehung, ¿sí? Herbart está hablando de Bildung, de Bildsamkeit, Bild, imagen, ¿sí? Sam quiere decir hable, ible, oble, ¿cierto? O sea, algo así como formable. Y Kait es una terminación que sustantiviza, o sea, vuelve sustantivo. Entonces sería formable, formabilidad. ¿Sí? En todo caso tiene que ver con formación, no con educación. O sea, el punto es que desafortunadamente, gracias a o debido a esa traducción, en el contexto de discusión nuestro, cuando se remite a esa idea básica de Herbart de la educabilidad, en realidad estamos perdiendo de vista que no se está hablando ahí de una práctica educativa ni de educación. Se está hablando de un principio, digámoslo así, básico del ser humano que remite a que llega de un modo no listo al mundo, lo cual justifica, legitima, pues, las intervenciones, en este caso, de tipo educativo. De hecho, en Colombia, pues por allá en los años 80, gracias al movimiento pedagógico, se llegó al establecimiento por ley, ¿cierto?, por ley educativa, de unos criterios, digámoslo así, que eran impajaritables, y uno de ellos era la educabilidad del alumno, ¿cierto? Pero otra vez, el hecho de que el alumno sea educable es porque por principio se predispone, es decir, si la educabilidad la entendemos en el sentido de educación, sería que el sujeto es educable, es decir, es susceptible de ser intervenido educativamente, o es susceptible de, digámoslo así, de recibir intervenciones educativas. Educable, educabilidad. Pero para que sea susceptible de ser intervenido por acciones educativas es porque mucho antes, y ya desde el punto de vista antropológico, es formable. Entonces ahí hay como unos asuntos que empiezan a enredarse frente a la traducción, que el problema de todas maneras no es la traducción, sino cómo empezamos a tergiversar y a armarnos otro tipo de películas, por ejemplo, la película de la educabilidad en Colombia, cuando en últimas, pues de nuevo, si nos atenemos como a una lectura mucho más juiciosa,
Herbert estaba hablando era de la formabilidad, como ese presupuesto básico para darse forma. Bueno, y por eso no es gratuito que diga que es el concepto básico de la pedagogía. O sea, vos no podés desarrollar ningún sistema pedagógico o educativo si por principio no estás presuponiendo esa formabilidad. Inclusive también una pregunta, después el profesor Christoph Wolff sacó un compilado sobre, no me acuerdo en este momento, el subtítulo era formabilidad y los límites de la formabilidad, ¿sí? Porque hasta quienes se mueven en el contexto, llamémoslo así, de la educación especial, presuponen que es posible cierto grado de cierto tipo de influjo, ¿sí? Es decir, no tendría tampoco sentido ni la educación especial, ¿cierto? Si no fuésemos optimistas, se cayó la señora, si no fuésemos optimistas, aquel ser humano es formable, modificable, maleable, pues cambiable, ¿listo? Entonces es muy potente, ¿cierto? De hecho, vuelvo y repito, muchos de los planteamientos en las ciencias sociales y humanas, en un sentido amplio y de las discusiones para acá, están planteando esa idea. El ser humano no viene hecho al mundo, ¿cierto? Acuérdense de Simone de Beauvoir, ¿cierto? La mujer no nace, la mujer se hace. En el sentido antropológico, para todos, los seres humanos no nacen, sino que se hacen, ¿cierto? Y eso quiere decir que somos el resultado, como lo dijimos la vez pasada con Kant, no solo de una disposición biológica, sino también de una serie de intervenciones que en el contexto humano mismo nos damos o las que promovemos, ¿sí? Somos el resultado de la historia y de las prácticas sociales en las que estamos. Bueno, siguiendo a Bock, de todas maneras, el concepto de formabilidad alude al paso, como ustedes lo están viendo ahí en la imagen, de una situación de indeterminación, ¿sí?, a una situación de determinación, ¿sí?, un paso de no formado a formado. Entonces alude, digámoslo así, a ese proceso. O sea, esa formabilidad tiene que ver con que frente a las injerencias de tipo educativo es posible, frente a un niño X, Y o B, intervenir educativamente para que pase de no saber matemáticas a saber matemáticas, de no manejar el punzón a que lo maneje, de etcétera, etcétera. Entonces, también alude a ese proceso de paso de lo indeterminado a lo determinado. Un punto interesante ahí es que en ello estriba precisamente la necesidad de la educación, ¿cierto? O sea, se requiere de educación, se requiere de intervenciones educativas, porque los seres humanos no llegan hechos al mundo. De manera que presupuesto fundamental de todo sistema pedagógico es en últimas esa idea de la formabilidad humana, ¿sí? De todas maneras, Herbert dice, si el ser humano es un ser humano formable, ¿cómo diablos, cómo es posible la educación? ¿O cómo puede tener lugar la educación? ¿Sí? Y entonces, más adelantico, o más atrasito, también lo dice en la pedagogía general, aquí está, es despuesito. Herbert pelea primero con la idea de una libertad trascendental, o más exactamente con las filosofías trascendentales, por ejemplo la de Kant, ¿sí? Y segundo con una suerte de ideas de determinación biológica, ¿sí? O sea, para Kant, para Herbert, esa formabilidad también abre desde el punto de vista pedagógico la pregunta por el tipo de intervención educativa. Y entonces, la intervención educativa, bueno, lo primero es que puede ser desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que olvidamos hoy en día, sobre todo en el contexto de la educación infantil en Colombia, es que se vive diciendo que el problema fundamental en la educación inicial infantil es el desarrollo del niño. ¿Sí? El problema fundamental no es el desarrollo del niño para la pedagogía y la educación infantil. El problema es cómo interviene educativamente o cómo desarrolla una estrategia educativa que fomente el desarrollo del niño.
porque a uno sí o sí, bueno, a mí me crecen las uñas, pero me las como, pero a uno sí o sí le van a crecer las uñas y el pelo, ¿sí? A uno sí o sí, pues puede que no quede tan alto, pero le van a crecer los huesos. El problema no es el desarrollo de edad. El problema de la educación infantil es cómo promueve, limita, acondiciona, crea los espacios para el desarrollo, y eso supone intervenciones educativas. ¿Sí? Primero. Entonces el problema no es de una educación que simplemente fomente el desarrollo, como cuando uno le echa agüita a la matica, ¿cierto? No. Pero tampoco puede ser un condicionamiento, porque se contraría el principio de la libertad del ser humano. Entonces, ¿cómo despliega uno una intervención educativa que respete, digámoslo así, ese principio de la formabilidad como formabilidad para la moralidad? Entonces, no puede ser condicionamiento. ¿Sí? Hay un autor que a mí me parece muy importante, bueno, ya lo hemos mencionado aquí varias veces, que es Benner, y dice precisamente la característica de esa intervención educativa, que el mismo Herbert llama causalidad educativa, ¿sí? Es o tiene la forma de una suerte de exhortación al otro para que el otro haga, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿cómo se estructura una acción educativa, una intervención educativa que respete por principio la libertad del otro, es decir, la posibilidad misma del otro desplegar su formabilidad? Es un asunto crucial. Bueno, ya lo dijimos también con Kant, ¿cómo se cultiva la libertad mediante la coacción? ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de acciones educativas fomentar, llevar, planear que no vayan en contra de esa formabilidad como la posibilidad también de un sujeto libre de darse la moralidad? ¿Sí? Y Herbal ya lo dice, o sea, no es condicionamiento ni es cultivo al desarrollo. ¿Sí? Es una intervención de tipo educativo que funciona más en el marco relacional, ¿sí? O sea, de cómo incito al otro, de cómo negocio al otro. Es decir, esa causalidad educativa tiene que ver más con la negociación de sentidos, ¿sí? Bueno. Precisamente Benner retoma el asunto. Nosotros hemos... nosotros conocemos desde diferentes lugares pues el esquemita clásico del triángulo pedagógico, del triángulo didáctico, que es como una suerte de modelización de las situaciones educativas. Por lo general, el triángulo pedagógico, didáctico, educativo, como lo quieran llamar, pues está compuesto en un sentido muy abstracto de un maestro, un alumno y un contenido o unos saberes, y generalmente se esquematiza como en la parte de arriba. En la línea de Herbert, por ejemplo, Benner plantea que hay que repensar ese triángulo didáctico, porque si nos atenemos no solo a esa causalidad educativa, sino también al proceso de formación del ser humano, el proceso no es tan anací, ¿cierto? O sea, en realidad la intervención educativa no es en sentido estricto con respecto al alumno o con respecto al aprendiz, ¿sí? La causalidad educativa es la intervención en donde entra en relación el aprendiz o el alumno con un contenido, con un saber o con una habilidad. ¿Sí? Los franceses han hecho, pues, han trabajado muchísimo sobre la base de este esquemita. Estoy pensando en este momento en el que se me olvidó, Jussaye. Jussaye habla sobre la base de un análisis de este tipo de relación. Es muy curioso, los franceses, particularmente Jussaye, dicen que cuando en el triángulo pedagógico o didáctico las relaciones entre el alumno y el maestro, eso es pedagogía, pero que cuando las relaciones entre el maestro y el saber, eso es didáctica. Y que cuando es la relación entre el alumno y el saber, es aprendizaje. O sea, en ciertos planteamientos dentro de la tradición francesa, lo pedagógico se reduce a pensar o a tematizar los asuntos de tipo relacional entre maestros y alumnos. Eso es muy curioso, ¿cierto? O sea, pedagogía es pensar las relaciones, ¿sí? Si decimos que la pedagogía se ocupa de la educación,
pues eso también está comprometido ahí, ya lo vamos a ver inclusive con el mismo Herb, ¿sí? Entonces también para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Muchas veces los acercamientos a estas distintas tradiciones, pues es normal, ¿cierto? Se construyen desde perspectivas diferentes y entonces uno como tip de lectura, como tip de acercamiento tiene que considerar, digámoslo así, de dónde provienen estos trabajos, porque muchas veces en su jerga especializada o en sus formas idiosincráticas de ver, en este caso específico, todo lo que tiene que ver con el fenómeno educativo, construyen conceptos que entran a chocar, y ese es uno de los problemas que tenemos nosotros en pedagogía, ¿cierto? O sea, lo que nosotros entendemos por pedagogía no necesariamente es lo que entienden los gringos o lo que entienden los franceses o lo que entienden los italianos. Entonces, estamos frente a quienes nos movemos en el discurso pedagógico, frente a una advertencia inicial, y es: considere por principio de dónde viene el autor, para poder entender la jerga o para poder anticipar la jerga que va a utilizar para referirse a los asuntos educativos. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes van a encontrar que muchas veces las traducciones que hacen los españoles de textos alemanes transforman a su propia jerga, muy fuertemente influenciada por los franceses, asuntos que no son propios de la jerga alemana. Por ejemplo, las traducciones de ciencia de la educación las traducen como ciencias de la educación, ¿sí? O como estudios curriculares, ve uno también unos monstruos de ese tipo. Bueno, entonces, Benner, siguiendo a Herbart, habla entonces de una triple causalidad. Me interesa entonces también, en aras de muchas veces las preguntas acerca de la diferencia entre educación y formación, ¿cierto? La formación, que viene de la formabilidad, alude al proceso, digámoslo así, de constituirse, de darse forma, es decir, lo podríamos equiparar a personagénesis o lo podríamos equiparar en la lógica más foucaultiana a procesos de subjetivación, ¿sí? Entonces es el proceso de darse forma, ¿sí? En la lógica de Adorno, ese proceso de darse forma implica interiorizar cultura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Adorno dice: la formación es cultura interiorizada. El punto es que otra vez establece la diferencia entre cultura y formación, ¿sí? Formación es el proceso de darse forma en relación con uno mismo, con los otros y con el mundo. ¿En donde puede haber intervenciones educativas? Por supuesto que sí. Aunque uno podría decir también, en el sentido contrario, que muchas veces las instituciones educativas no forman, porque están escondicionando, ¿cierto? Porque están, digámoslo así, no permitiendo, digámoslo así, que el sujeto reflexione, están metiendo contenidos. De hecho, pues después podríamos mirarlo, hay autores que establecen una diferencia importante entre formación y aprendizaje, para discutir también, pues porque las teorías del aprendizaje no son únicas, no hay una, pero básicamente dicen: mientras el aprendizaje viene dado en la lógica de la acumulación de conocimiento, yo sé más y más y más y tengo una mirada mucho más compleja de algo, la formación, por el contrario, alude a los procesos de cambio de marco de referencia. Entonces no implica acumulación, ¿cierto? Sino transformación. Transformación de los parámetros a partir de los cuales yo veo, intervengo en el mundo, ¿sí? Que es lo que se plantea ya desde mucho rato, ¿cierto? O sea, la formación no es simplemente acumulación de contenido. La formación no es solo aprendizaje. La formación es el proceso, digámoslo así, a partir del cual el sujeto se va dando forma, y eso le permite establecer una relación cada vez más distanciada y dinámica con el mundo, ¿cierto? De hecho, formarse es un proceso abierto, ¿sí? Bueno, triple causalidad entonces, muy importante entender que el problema que se despliega desde unas teorías de la educación y desde unas teorías de la formación, ya en un sentido más práctico, si se quiere, es que la pregunta fundamental aquí no es por el triángulo didáctico, ¿sí? Sino la pregunta por cómo se puede desarrollar una intervención educativa, ¿cierto? Que esté orientada hacia la relación que establece el otro con el saber, con los contenidos, con la matemática, la química, la física, el crochet, con lo que sea. O sea, ese es el punto crucial, ¿cierto?
Y de nuevo, gracias a Herbart, no se trata entonces de una causalidad que tiene que ver con un condicionamiento, pero tampoco de un fomento al desarrollo, sino de una intervención educativa necesariamente planeada que vincule esos dos elementos. Bueno, ahí también hay mucha tela para cortar, ¿cierto? Porque esto nos abre a lo que se denominan teorías de la educación y son de los asuntos que menos trabajamos en general en pedagogía. Ya les he dicho muchas veces, la idea de educación, el concepto de educación parece que ya está recontraclaro en las discusiones. Entonces uno pasa de largo y dice, no, el problema no es la educación, es la educación intercultural, el problema no es la educación, el problema es la educación para la paz. Y entonces a uno no le hablan de qué se está entendiendo por educación. Y ustedes ya ven aquí toda una tradición de reflexión, digámoslo así, que están planteando ese concepto de educación desde diferentes maneras y perspectivas. Es decir, un pedagogo en términos de fundamentación y de pedagogía clásica, pues en términos del deber ser, debería como conocer estas bases. Bueno, otro punto interesante, y es que si atendemos a esas dos lógicas, ¿sí?, que se abren con Herbart, el proceso de darse forma y las intervenciones educativas, eso quiere decir que si reconocemos esa doble causalidad, no necesariamente enseñar significa aprender. Ese es un problema que tenemos en las discusiones actuales, ¿sí? Porque en la lógica causalista de enseñar y aprender, en la que se reduce la enseñanza a una suerte de tecnología, o a lo que llamarían la educación basada en la evidencia, ¿cierto?, se presupone que existe una relación causal, y no es tan así, ¿sí? Porque una cosa son las dinámicas formativas, pongámosle pues el aprendizaje, y otra cosa son las intervenciones educativas, ¿sí? Del hecho de que haya un super docente, ¿sí?, que sea el docente non plus ultra, super chayán, ¿sí?, no se desprende que el alumno aprenda. De manera entonces que cuando evalúan el sistema educativo sobre la base de los resultados de los alumnos, pero además sobre la base de esos resultados de los alumnos le echan toda la carga a los docentes, están funcionando sobre la base de un esquema que ya desde Herbart está desmontado. A mayor desempeño profesional, no necesariamente mayor desempeño en el aprendizaje, porque el docente puede que sea la berraquera, pero si el pelado llegó con sueño y se quedó dormido, y se le quedó dormido. O llegó con hambre o llegó bravo. O sea, una buena educación no es garantía de un buen aprendizaje. Por eso estamos hablando de dos causalidades, Herbart. Y por eso estamos hablando de dos prácticas. Las situaciones de enseñanza se estructuran sobre la base de dos prácticas. Las prácticas de enseñar, ¿cierto?, y las prácticas de apropiar, aprender y formarse, que no están, digámoslo así, relacionadas de una manera causal. Lo que hay ahí, lo dice también Herbart, y la interpretación que hace Wenner de Herbart, lo que hay ahí es una relación, llamémoslo así, más intersubjetiva, mediada por el sentido, ¿sí? Pero no una relación causal. Y eso tira al piso un montón de estudios, por ejemplo, como los que empezaron en los años 60, aquí tengo un trabajito también al respecto, que hablaban del efecto maestro. O sea, trataban sobre la base del establecimiento de relaciones causales, plantear, digámoslo así, qué tan efectivos o no eran los maestros en términos causales, ¿sí? Y eso se vino al piso, pues, porque usted no puede establecer esa relación, digámoslo así, de manera causal, ¿sí? Lo que hay ahí es un asunto más interactivo de sentido, de manera que quien piense hasta el día de hoy en la enseñanza como algo tecnológico, pues tiene que sustentarlo desde otro lado, no desde el que ya se ha cuestionado, ¿cierto? De hecho, Luhmann, un sociólogo muy importante, el papá de la teoría neosistémica, escribió por allá un texto, está traducido también al español en Teoría de Sistemas y Educación, si no estoy mal, editorial PAI 2, que son varios artículos en donde Luhmann hablaba ya para los años 80, 79, 80, del déficit tecnológico de la educación. La educación no es tecnologizable, la enseñanza no es tecnologizable, ¿sí? La maravilla de la enseñanza sería que funcionara como funciona un switch, que cuando uno espicha el switch, prende la luz.
Pero así no funciona la enseñanza ni la educación. ¿Sí? Usted picha el switch y el switch lo bravea. El switch le dice, ay, yo no hice la tarea. El switch le dice, uy, cucho, ese tema está muy aburridor. ¿Sí? O sea, el switch responde, o la luz no responde como luz, sino que responde de muchas maneras. De manera que no tenemos una certeza absoluta, es decir, las maneras de responder de ese otro alumno, grupo de alumnos, es impredecible. A no ser que tuviéramos conocimiento de todas las variables diacrónicas y sincrónicas. Y eso es imposible. O sea, prácticamente saberle, tener, ¿cómo es que llaman estas? Leerle. Tener un conocimiento constelacional claro del otro, ¿cierto? Saberle hasta de dónde viene el alma, ¿sí? Y tener un conocimiento ya en el presente de toda la... Eso es imposible. Por eso, en últimas, pues quienes nos movemos en el discurso pedagógico planteamos que las situaciones educativas y de enseñanza son contingentes, son variables, están supeditadas precisamente a las dinámicas in situ, ¿sí? Que eso es muy bueno. Porque precisamente a partir de ahí la idea del profesional es de aquel que es capaz de arreglárselas con situaciones contingentes, que no tiene solo uno ni dos, sino por ahí tres o cuatro haces bajo la manga para resolver el asunto, ¿cierto? Profesional no es el que sabe mucha matemática, profesional docente es el que es capaz de arreglársela con situaciones educativas contingentes, difíciles y críticas. Bueno, entonces... Lo primero, Bilsam Kahit nos abre a la idea antropológico-pedagógica de que si no pensamos al ser humano como un ser formable, cualquier proyecto educativo de intervención educativa se va al carajo en el sentido de que no funciona. Por eso nosotros peleamos mucho con Freud, o con cierto Freud. ¿Sí? No, es que usted ya viene determinado desde el deseo de su familia. Pues ya entonces empaque y vámonos, ¿cierto? Si uno ya viene hasta determinado porque por lo que los papás querían, uno está jodido en el mundo, ¿cierto? Pero bueno, en otra parte dice también que es una tarea imposible la educación. Pero bueno, entonces ahí se abre una discusión importante sobre los límites de la formabilidad, sobre se puede trabajar como presupuesto o no. Segundo, el problema de la causalidad, ¿cierto? Entender que los seres humanos están en un proceso de formación a partir de su relación consigo mismos, con el entorno y con los otros seres humanos, nos pone en una lógica de entender que una cosa es la formación como despliegue, ¿cierto? Como cultura interiorizada, bueno, hay muchas teorías de la formación, pero que de todas maneras estamos hablando de una cosa diferenciada que serían las teorías de la educación. Las teorías de la intervención educativa, las teorías de la legitimación de las intervenciones educativas. Dos ámbitos que obviamente se mezclan, se cruzan, pero que se pueden establecer de manera diferenciada. ¿Listo? Bueno. En el textico que les decía, 1802... Es una suerte de lección inaugural. Plantea Herbart primero que si hablamos de pedagogía, no es necesariamente como era la usanza. Primero, en la lógica lo vimos con Locke, de desarrollar una suerte de manuales de haga, ¿cierto? Si quieres que tu hijo haga, ¿sí? Para que tu hijo haga, ¿sí? O haga esto. No es una suerte de manual prescriptivo sobre cómo hacer. Pero tampoco, dice Herbart allí, tampoco es pedagogía simplemente hacer historia de los sistemas educativos, que era una, digamos así, una forma muy frecuente de presentar esos planteamientos pedagógicos. Ahí está, pues, un par de autores con los que no entra propiamente en debate, pero uno sabe que le está tirando la puya. Entonces, pedagogía no es hacer historia de la educación. Pedagogía no es desarrollar manuales prescriptivos sobre cómo enseñar, ¿sí? La pedagogía, si la queremos entender, dice Herbart allí, como una disciplina o como una ciencia, ¿cierto? Es porque tiene que estar estructurada de una manera sistemática, en torno a un concepto. Obviamente, ciencia aquí es filosofía, ya lo vimos la vez pasada, no estamos hablando de la ciencia actual. Entonces,
Pero el planteamiento es ese, o sea, ya pedagogía no es el hacer del maestro, ya pedagogía no es el arte de educar, el arte juicioso de educar Kant, ya aquí pedagogía es un constructo sistemático que gira en torno a un principio, o sea, es un sistema de pensamiento, ¿sí? Que obviamente puede estar referido a la realidad, pero la clave es esa, ¿sí? Por eso se dice que Herbart, pedagogía científica, pero más que pedagogía científica, es el papá de la pedagogía sistemática, ¿sí? Y ustedes lo van a ver en esos dos trabajos, particularmente en el de pedagogía general derivada del fin de la educación, que es todo el intento de construir un sistema de reflexión sobre lo educativo y lo formativo de una manera coherente, ¿sí? Entonces aquí ya pedagogía es eso, es un ejercicio del pensar sistemático que permite construir un discurso, un saber, bueno, una teoría, ¿cierto?, articulada, y es lo que empieza a plantear allí. Una teoría que tenga unos fundamentos, unos principios, que muestre sistematicidad como es propio de la época, ¿sí? Y diferencia Herbart, entonces, esa pedagogía como un constructo sistemático de la educación como arte. Con Kant, todavía como que eso no será claro, ¿cierto? La pedagogía es el arte mecánico, la pedagogía tiene que volver ciencia, pero está por ahí, por el lado del arte de la educación, o sea, del ejercicio práctico de educar, del enseñar, del dar la clase. Ya con Herbart, ¿sí?, se plantea de manera diferenciada que una cosa es la pedagogía como disciplina científica, sistemática, y otra cosa es el arte de educar, ¿sí? Que en otras palabras es la diferencia que yo he tratado de mostrarles a ustedes, compleja, entre lo que sería lo profesional y lo disciplinar. Pero aquí ya se empiezan a ver clarito como cuestiones diferenciadas. La pedagogía tiene que ver entonces con asuntos disciplinares, la pedagogía tiene que ver con asuntos profesionales, ¿sí? Pero además, ¿sí?, además Herbart dice, ¿cierto?, ese arte de educar puede ser planeado, juicioso, implica una formación, y puede haber un arte de educar, ¿cierto?, chambón, casual, ¿cierto?, reactivo. Entonces diferenciemos también el arte de la educación como una actividad profesional, planeada, idónea y con formación, de otro tipo de educaciones como las de los papás y las mamás, ¿cierto?, que son más reactivas, que tienen que ver más con la experiencia cotidiana, pero que no necesariamente han implicado una formación, ¿sí? Entonces aquí también encontramos otra diferencia que es muy potente. Todos, en la medida en que hemos pasado por prácticas educativas, de alguna manera creemos o suponemos saber qué es la educación, ¿sí? Pero una cosa es tener ese conocimiento cotidiano y experiencial de la educación, y otra cosa es tener una formación profesional para educar. Entonces también está planteado ahí, ¿cierto? Diferenciemos entonces entre esa educación cotidiana que hace parte de los seres humanos como un presupuesto básico desde el punto de vista antropológico y social, pero consideremos también una educación que requiere de formación. Y lo mejor, esa formación para educar, para poder educar, la da la pedagogía. Herbart. ¿Sí? Si el maestro no quiere quedar supeditado a desempeñar una educación casual, mecánica, improvisada, se tiene que formar y formarse en pedagogía. Y formarse en pedagogía es adquirir conocimientos, llamémoslo pues científicos disciplinares, ¿sí? Entonces ahí ya está esbozado el asunto que me parece a mí clave para quienes nos movemos. ¿Y cómo diablos amarra uno eso? Porque también un punto central es que en las discusiones desde este momento sobre la relación entre la teoría y la práctica en pedagogía, tenemos un chicharrón el berraco, que generalmente no trabajamos, pero nosotros en esta tradición, a eso poquito le paramos bolas, ¿sí? Pero es un problema complejo, el problema de la relación que existe entre teoría y práctica,
que hoy en día se ha resignificado en términos, y me gusta más así, ¿cierto? En términos de, de ciencia y profesión, ¿sí? Bueno, lo que dice Herbert entonces, a propósito, es que él plantea un concepto como mediador, que es el concepto de tacto pedagógico. La posibilidad de que exista una mediación entre teoría y práctica viene dada gracias a que el docente, el maestro, el preceptor, el maestro artesano, ¿cierto?, el tutor, poseen un tacto pedagógico, ¿sí? Ese tacto pedagógico viene de Aristóteles, que tiene que ver con la prudencia, ¿sí? O sea, el punto de relación entre teoría y la práctica, ¿sí?, es el maestro. O sea, el maestro con su tacto pedagógico es el que permite la mediación o el relacionamiento, para ser más exactos, entre teoría y práctica, ¿sí? Porque no existe una relación causal. El mismo Herbert también la cuestiona, ¿sí? O sea, la teoría no llega a la práctica, ¿sí?, que es otro de los chicharrones que tenemos y que desafortunadamente en esa línea causal nos ha hecho mucho daño. Ya les dije, le echamos la culpa al maestro de que el muchacho llegue muerto del hambre, trasnochado y dormido. Pues, ¿qué culpa tiene el maestro ahí? Entonces perdió el examen, se quedó dormido, perdió el examen. ¿Es culpa del maestro? No, es culpa de él, inclusive pues de sus condiciones. Entonces uno no le puede, en términos causales, echar la culpa al maestro de las posibilidades mismas del alumno, porque si el alumno no quiere, no quiere, a no ser pues que a uno lo torturen, ¿cierto? Pero, y también torturado, hay gente resistente, ¿cierto? Entonces no existe esa causalidad. Entonces miren, sobre la base del esquema causal entre teoría y práctica, nos han vendido la idea de que el problema de la mala educación y los malos resultados en educación es culpa de los maestros. Maestro que no llega a, en una relación causal. Y segundo, la idea de que es posible tecnologizar la educación. Ay, es que usted entró a la universidad, ¿cierto? Bueno, hay muchos estudios que muestran el asunto. No, ¿y cómo le va? No, yo ya estoy vinculado al magisterio, pero eso que le daban a uno en la universidad, eso no sirve, pero es para nada, ¿cierto? Eso es muy teórico. Una cosa es estar aquí enfrentando estos 30 muchachitos, 40, ¿cierto? Con dos o tres salvajes de esos que no se quedan quietos y que, ¿cierto? Entonces le dicen a uno, ay, claro, pero eso es imposible, ¿cierto? Porque la teoría no puede prever todas las situaciones concretas de la práctica. La teoría lo que le permite a uno es tener una visión amplia de los fenómenos. La pedagogía o el saber pedagógico teórico no le resuelve a uno los problemas prácticos. Lo ilumina, como dice ahí Herbert, vean, ¿sí? La teoría ilumina, le permite a uno tener una mirada más compleja del mundo, en este caso del mundo de la enseñanza, lo cual eventualmente desde el punto de vista del tacto pedagógico le va a permitir a ese sujeto tomar X o Y decisiones más o menos ilustradas, más o menos conscientes de ciertos conocimientos pedagógicos. Entonces no existe una relación, bueno, hay teorías que plantean la relación, ¿cierto?, que existe una relación directa entre teoría y práctica, que son visiones más de corte tecnológico, pero dentro de las discusiones pedagógicas en la actualidad, en cierta tradición, ¿cierto?, se viene planteando que más que reivindicar una relación entre teoría y práctica, lo que hay que hacer es zanjar esa brecha de una vez por todas. No jodamos más con la pregunta acerca de la relación directa entre teoría y práctica. Entendamos que una cosa son las prácticas, prácticas profesionales, y otra cosa son las prácticas científicas, y que es el profesional en la medida en que tiene una formación académica, pero también una formación de acuerdo al tacto en situaciones específicas, el que toma decisiones. Entonces, en última, la relación de mediación es el docente, que no existe teoría y práctica, existe teoría, docente, práctica, ¿sí? Práctica, docente, teoría. Bueno, de nuevo, entonces ese asunto problemático que se denomina dentro de la discusión pedagógica en todas las esferas como el problema de la relación entre teoría y práctica
también ya Herbert no lo muestra, y no lo muestra apelando al tacto pedagógico como la posibilidad de mediación entre la ciencia y la actividad del docente o el arte de la educación, ¿sí? Lo menciona de nuevo, pero es un tema por explorar. Muchas de las perspectivas que se han situado en esa problemática, estoy pensando por ejemplo en el fenomenólogo Van Manen, ¿cierto? Creo que es Alex Van Manen, por ejemplo, reivindica, él tiene un trabajo interesante sobre el tacto pedagógico y remite a Herbert, pero también hay muchas, algunas teorías de la profesionalidad, estoy pensando en un autor, Patry, que plantean que el problema de la relación teoría y práctica se tiene que mirar, es más en clave, no solo del tacto, sino de lo que se denomina las teorías subjetivas del maestro. ¿Sí? O sea, cómo ese maestro en su cabeza procesa esa información que lo lleva a tomar X o Y decisiones. ¿Sí? Que eso está relacionado con lo que en la actualidad también se conoce como las teorías acerca de las creencias del maestro, las teorías implícitas del maestro. De hecho, en los años 20, un autor muy importante en la tradición alemana, Benninger, hablaba de los tres niveles de relación de la teoría y la práctica, y planteaba pues que había unas, los docentes actuaban en un cierto nivel de primer grado, que lo denomina así, sobre la base de unos saberes implícitos, ¿sí?, que muchas veces tienen el carácter de saberes inconscientes, que tienen la lógica de hábitos establecidos, de los que no se puede pues, reflexionar mucho. Existe un segundo nivel, ¿cierto?, que es como Benninger las denomina las teorías personales, que tiene que ver con mis creencias, ¿cierto? Ah, es que yo a los niños, yo no les digo que salgan por la puerta de allá, sino de la puerta de allá, porque es que como eso les da mala suerte, entonces, entonces teorías de segundo grado que tienen que ver con las creencias, ¿cierto?, con los saberes cotidianos, y unas teorías de tercer grado, que es la que se logra mediante un ejercicio de reflexión y conceptualización científica académica, ¿sí? Esos tres niveles de teoría están ahí siempre en el docente, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que en situaciones de presión, ¿cierto?, a uno no se le aflora la razón, a uno se le aflora el sistema límbico, ¿cierto? O corre o putea, ¿cierto? Entonces, en situaciones de enseñanza, usted termina pegando porque a usted le pegaron toda la vida, o gritando porque en su casa le gritaban, o haciendo, bueno, X o Y asunto. Es decir, lo que aflora es lo más implícito, ¿cierto? Por eso es muy importante, en estas nuevas perspectivas de trabajo sobre la profesionalidad docente, el trabajo es reflexivo, el trabajo de pensar la propia práctica, el trabajo de sistematizar la práctica. Pero miren, un asunto que ya se despliega aquí, que es todas las perspectivas de trabajo sobre lo que significa el saber profesional desde el punto de vista pues, más personal. Y volvemos al asunto que siempre hemos recalcado aquí. ¿Eh? O sea, cuando no leo, hablo más, no puede ser. ¿Cierto? Es decir, estamos frente a la situación inicial, que es el problema de la relación de la división entre pedagogía y educación. O sea, el problema que nos queda cuando la pedagogía empieza a constituirse como un sistema de reflexión cuasi autónomo sobre lo educativo es que se marca esa diferencia pedagógica. La diferencia entre, otra vez, el dolor y los que estudian el dolor, ¿cierto? Los fisiólogos del dolor. La diferencia entre volar y los expertos en aerodinámica, ¿cierto? El experto en aerodinámica no necesariamente, lo dije la primera vez y pues causó como mucha cosa, pero es el problema de los mangólogos y de los que están necesitados de comer mango, ¿cierto? O sea, si yo necesito comer mango, hoy lo busco, pero hay expertos en mangología que no necesariamente en ese momento están necesitados de comer mango, pero conocen, tienen el conocimiento amplio de todas las tácticas, estrategias, características de lo que implica coger mangos, aunque no estén pasando hambre, ¿cierto? De hecho, les pagan, ¿cierto?, por saber de mangos y así no estén cogiendo los mangos, ¿sí? Que es lo mismo otra vez, piensen en de nuevo en la aerodinámica. O sea, los expertos en aerodinámica es porque quieren que les crezcan alas y empezar a volar. No, o sea, están preocupados del vuelo, de lo aerodinámico, qué sé yo, pero no porque su pretensión sea mover las manos así y salir volando. O lo mismo los fisiólogos del dolor. Ay, no, yo estudio fisiología del dolor porque me encanta, ¿cierto?, infringirme dolor. Entonces busco la manera de entender mejor el fenómeno para chuzarme. No. O sea, el hecho de que usted estudie el dolor como fisiólogo del dolor no quiere decir que está en la necesidad inmediata, no sé, pues que sea muy masoquista infringírselo, ¿cierto? Bueno, entonces esa diferencia está ahí, ¿sí? Y la vemos en clave amplia,
pedagogía como disciplina, las teorías sobre la profesionalidad, los procesos de disciplinarización, los procesos de profesionalización, pero lo vemos también en el sentido ya más práctico, y es el profesional docente también se las arregla en su cotidianidad con esa atención. ¿Sí? Bueno. Herbert habla de tres círculos prácticos que impiden precisamente el desempeño de ese táctico pedagógico. El primer círculo práctico es el círculo de la rutina, ¿sí? Herbert dice, y de la mano también de Herbert Benner, dice, hay un primer impedimento en ese círculo práctico. ¿Se acuerdan que les mostré el círculo de práctico, rutina y enseñar o educación? Es decir, los seres humanos están tan engrampados en sus rutinas cotidianas que les es imposible salirse de ellas, ¿cierto? O sea, eso se vuelve, como diría Kant, un arte mecánico. Entonces, el problema del profesional docente es que muchas veces nosotros caemos en ese círculo, que es el círculo de la rutina, ¿sí? Y salir de la rutina es muy fregado. Hay un segundo círculo o una segunda tensión, que es lo llama Benner, siguiendo a Herbert, que es el círculo interpretativo, ¿sí? Que, mejor dicho, la imagen que sigue lo sintetiza tú. O sea, le echan a uno el cuento, uno dice sí, 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 ah, eso, sí, 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 sí. Pero va a la práctica y vuelve a lo mismo, ¿cierto? Entonces le entra uno por un oído y le sale por el otro. Usted tiene una conciencia ya de que esas rutinas se pueden cambiar. Usted tiene ya una conciencia de que los asuntos se pueden hacer de otra manera, pero desde el punto de vista práctico no hace nada, ¿cierto? Hay una tercera, que es la tecnológica, que es la de la que ya hablamos, ¿cierto? Y es creer, pues, que en esa situación entre teoría y práctica se resuelve el asunto de una manera lineal, ¿cierto? Como un asunto de transferencia, y no es así. Y él propone, Herbert propone esta cuarta versión, que es la del tacto pedagógico, ¿cierto? El tacto pedagógico, otra vez, frente a la rutina, es la posibilidad de reflexionar. ¿Sí? El tacto pedagógico como tacto, es decir, como acción, frente al círculo hermenéutico, es la posibilidad de entender, de ver otras opciones de acción, pero también actuar. ¿Sí? El tacto pedagógico frente a la relación causa y efecto tecnológica es entender que el mundo no funciona así, ¿cierto? Que uno tiene que actuar con prudencia. Y que lo que funciona en un caso no necesariamente funciona en el otro, entonces que hay que entender la situación y la particularidad de los casos para tomar decisiones en concordancia con los casos. ¿Sí? Bueno. Formabilidad, condición para que haya una pedagogía general o una teoría de la educación. Formabilidad como presupuesto antropológico. ¿Sí? La diferencia entre la pedagogía como un constructo sistemático a partir del cual se produce conocimiento sobre lo educativo versus diferenciada de el arte de la educación, es decir, el ejercicio docente, entendido este a su vez como un ejercicio educativo que puede ser espontáneo o no planeado, o un ejercicio educativo, es decir, profesional, que implica entonces en esa profesionalidad estar alimentado, estar influenciado, tener como soporte a la pedagogía como disciplina científica, ¿cierto? Entonces estamos hablando ya de los procesos también de profesionalización docente, ¿sí? En Colombia, por ejemplo, despuesito, ¿cierto? Ya en el siglo XIX, todavía seguíamos engrampados en que lo que hacía a un docente buen docente, ¿cierto? Era, digámoslo así, sus características de tipo moral, por ejemplo. Aquí ya el problema no es la moralidad, miren. Pues no en el sentido kantiano, ¿cierto? ¿Sí? Miren que aquí el problema de la formación docente y de la profesionalidad docente tiene que ver con una formación académica. No es si usted es representante de Dios en la tierra, ni usted si es un representante a ultranza de la conducta moral humana, ¿cierto? Nada de sexo, drogas y rock and roll, ¿cierto? Pura pureza, ¿cierto? Entonces, eso ya ahí no. Aquí está la base de un profesional
es la formación académica, como la que ofrece la pedagogía, bueno, y otras disciplinas. Hermann desarrolla entonces sobre esa idea, y ya voy a acabar, la propuesta de una pedagogía general o sistemática, que está derivada, acuérdense, pedagogía sistemática, porque tiene un principio que está derivada del fin de la educación. Así reza el título de su libro, obra cumbre desde el punto de vista pedagógico, no está aquí, ¿cierto? Lo pueden encontrar en el centro de documentación, pedagogía general derivada del fin de la educación, en donde Herbert se propone darle una estructura sistemática a su pensamiento con respecto a la educación. Bueno. Allí, Herbert, cuando está hablando de la educación, muy parecido a lo que vimos la vez pasada con Kant, esa educación no es solo instrucción, ¿sí? Pilas. Entonces él dice, una pedagogía derivada, general derivada del fin de la educación, pues tiene que pensar esa educación, y en una primera parte entonces se da la tarea de teorizar, de plantear esas características de la educación. En principio entonces divide la educación como en tres dimensiones. La dimensión que tiene que ver con el gobierno de los niños. Nota al pie, ¿cierto? Como muchos normalistas leyeron a Herbert, ¿cierto? Y también en escuela activa, el modelo pues de educación multigrado rural colombiano, pero también en ciertas lógicas, en los procesos de formación de maestros, por allá creo que fue en los 80 o en los 90, entonces como Herbert dijo, gobierno, ¿cierto? Entonces armaron una cosa, dice que el gobierno estudiantil. Y eso no tiene nada que ver, ¿sí? Es que Herbert hablaba del gobierno de los niños, o sea, los niños gobiernan, o sea, los niños tienen que armar un gobierno infantil dentro de la institución escolar para que sienten sus voces. Eso no tiene nada que ver con la idea de gobierno en Herbert. ¿Listo? Por favor, se lo suplico, ¿sí? El concepto de gobierno, dice Herbert, inclusive es mucho más amplio, ¿sí? A los que les gusta Foucault, ¿cierto? La idea de gobierno, de gubernamentalidad, ¿cierto? Todo ese tipo, ahí está, véanlo, ¿sí? Problema de la educación en un principio de manera amplia es un problema de gobierno, ¿sí? Un problema de enseñanza educativa y un problema de disciplina. Cositas parecidas a Herbert, ¿sí? Aquí lo pueden ver mejor. Gobierno quiere decir mantener ocupado, ¿sí? Es decir, no dejar ni que pierda el tiempo, que esté entretenido ahí, o sea, capitalizar las actividades, ¿sí? Foucault tiene una palabra muy bacana para hablar de gobierno, es el arte de conducir las conductas. Entonces, no es un arte represivo, no coge al muchachito del pelo y le dice, siéntese, ¿cierto? Sino que gobernar es como disponer las cosas para que el peladito esté entretenido, ¿sí? O sea, si el muchachito no está entretenido u ocupado, entonces tampoco va a emprender. No hay enseñanza, ¿sí? Me la pasé. No hay enseñanza que no incluya aspectos de gobierno. Y por supuesto que también está la disciplina, ¿sí? La disciplina más focalizada hacia el futuro. No hagas esto, pues, mira, esto es malo. Si seguís así, te van a meter a la cárcel dentro de 3 años, ¿cierto? Comportate bien, ve, te van a echar de la casa. Disciplina, ¿cierto? Más proyectada hacia el futuro. Gobierno, ¿sí? Y enseñanza educativa. Otra de las... Bueno, me van a tener que poner la censura. Otro de los errores pues, que ha habido en la traducción de las obras de Herbert, y es que el concepto de enseñanza educativa se traduce, creo que, como instrucción educativa. ¿Sí? Y instrucción no es la palabra que se utiliza aquí. Acuérdense que instrucción, pues si bien en Colombia...
En Colombia fue muy importante, con Santander y Bolívar, Independencia, porque desde el punto de vista de la construcción de la República y de un país independiente, una de las cosas que se promovió como parte de los procesos de transformación social fue que no había independencia, no había una mentalidad republicana, si por principio no había una educación que contribuyera en ello. Es decir, el proyecto educativo se constituye en un proyecto de nación, ¿sí? Entonces, Bolívar, particularmente Santander, empiezan a reivindicar la idea de que haya un sistema general de educación, ¿sí? Antes, ¿cómo era la educación? No era propiamente un sistema, ¿sí? Entonces hay un montón, a propósito de ustedes que están aquí en pedagogía, las labores docentes eran muchas. Estaba con el que más hemos trillado, ¿cierto? Que es el maestro elemental, ¿sí? El maestro de la escuela elemental, ¿sí? Pero había nodrizas, había preceptores o docentes privados, ¿sí? Ciertas familias traían ese docente, como acá, lo traían para que le enseñara al muchachito música, matemática, lo que fuera. Había tutores. Los tutores casi que vivían con esos niños, ¿cierto? Como que los papás se los dejaban. Había ayos. Y estaban las nanas. Las nanas son la versión francesa de la gobernanta, ¿cierto? Que gobernante, bueno, lo que pasa es que institutriz también está orientada más hacia el conocimiento, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, están las nodrizas, amas de cría, ¿sí? Más relacionadas con el cuidado. Están las gobernantas, que era como la versión femenina, encargada de la educación de las niñas, aunque había gobernantes, ¿cierto? Están los preceptores, ¿sí? Que eran una suerte de maestros o educadores privados, de corto tiempo, o sea, usted los contrataba para que diera la clase en la casa, chao, ¿sí? Estaban los tutores, esos permanecían más largo tiempo con los niños, ¿sí? Que era una suerte de tutores que ejercían el tutelaje, estaban más ligados allá. Existían otros que eran los maestros artesanos. Los maestros artesanos eran expertos o personas que tenían mucha experiencia en cuestiones relacionadas con los artes, con las artes y los oficios, ¿sí? El experto zapatero, el experto teñidor de cueros, ¿sí? Ese maestro artesano, en la medida en que tenía una experiencia ganada, también en cierta clase, los gremios, por supuesto, uno no llevaba al maestro artesano a que le dieran clases en las élites, porque lo que enseñaba era otra vez hacer la mesa, hacer el zapato, ¿cierto? O sea, el maestro artesano está relacionado con las artes y los oficios. Su tarea era, como experto en una suerte, de hecho muchos de ellos eran analfabetas. O sea, una de las recomendaciones que se empezó a dar precisamente con el sistema educativo en Santander era que esos maestros artesanos tenían que pasar por un proceso de formación, ¿sí? Entonces empieza a organizar la formación de esos maestros artesanos, se les empieza a pedir certificado. Entonces están los maestros artesanos, que es la versión, pues, del experto en pulir la madera, el experto en hacer los zapatos, y que entonces para ciertos grupos sociales, en tanto experto, se le mandaban a unos discípulos, dos o tres, ¿cierto? Y generalmente permanecían allá, ¿sí? Y generalmente el maestro artesano les daba garrote y abusaba de ellos, ¿cierto? En todos los sentidos, ¿sí? Porque era como el carrito en la época nuestra, lo ponían a hacer de todo, ¿sí? Entonces también empieza una preocupación muy generalizada frente a ese maestro artesano, pues porque sus comportamientos no eran los más adecuados, se empieza a legalizar, digámoslo así, el papel de maestro artesano. En Europa mucho antes, ¿cierto? Había que tener certificado para ser maestro artesano. El experto en la preparación de la cerveza tenía que pasar, digámoslo así, por unos requisitos X para que le dieran el título de magíster, maestro, ¿sí? Magíster de la cerveza, sabe enseñar cómo preparar la cerveza, sabe enseñar cómo hacer zapatos. Así que la idea del maestro artesano romántica
es la versión, digámoslo así, actual que tenemos solo ese gremio o ese grupo específico, ¿sí? Y que además no viene a la escuela, no tiene nada que ver con la escuela. Trabajaban precisamente en sus lugares de trabajo, ¿cierto? O sea, en las casas, ¿sí? Porque se ha creado también una idea de que no, es que no me digas profesional. Yo no soy profesional, yo soy maestro, ¿sí? Tú no empiezas como a indagar, bueno, ¿y qué es lo que hace? No, es que el maestro está más relacionado con su alumno, porque es una relación más íntima. Es claro, o sea, en el contexto de las artes y los oficios, si usted no lo tenía ahí mostrándole cómo se hacía el zapato, no aprendía. Pero además el otro analfabeta, o sea, ni siquiera capaz de escribir un manual sobre cómo arreglar el zapato. Entonces hay una romantización de la idea de maestro en relación con la artesanía, que si uno se la pilla bien históricamente, está muy referida a ese ámbito, ¿sí? Y también la idea del oficio, ¿cierto? No, es que yo no soy profesional. Yo lo que hago es un oficio, ¿sí? Y oficio de los oficios serviles. Acuérdense que en el medioevo y entrada a la modernidad primaria o inicial, los oficios, sobre todo los oficios viles y bajos, eran la prostitución, ¿cierto? El contrabandeo, el contrabando, el robo, es decir... Si uno sigue diciendo hoy en día, pues no me digas profesional, decime que yo tengo un oficio, ¿cierto? Pues es como que lo llamen a uno, no me digan más Andrés Claus, me tienen que decir como Lord Andrés Claus, ¿cierto? Lord, ¿cierto? O el príncipe Andrés Claus, pues, o sea, son denominaciones que puede que sean muy bonitas y todo eso, pero que ya no tienen, digámoslo así, la funcionalidad en el discurso actual. Pero además, otra vez, porque no es un problema de usar las palabras de manera bonita, o sea, lo que encontramos precisamente desde Herbart en Europa, pero en Colombia desde el siglo XIX, es un proceso de cada vez mayor profesionalización de la docencia. Los docentes empiezan en el marco primero de las normales, y segundo, a principios del siglo XX, en el marco de la construcción de institutos pedagógicos y facultades de educación, empiezan a profesionalizarse. Y profesionalizarse no es malo, es entenderse como una profesión. Y las profesiones se diferencian de los oficios, ¿sí? Se diferencian del trabajo cotidiano, se diferencian del ejercicio vocacional en muchos aspectos, ¿sí? Hay muchas labores... O las profesiones son labores, pero no todas las labores son profesiones. Entonces, lo que encontramos con Herbart de manera muy interesante es que la reivindicación de un sistema pedagógico científico ligado a la idea de que ese maestro se tiene que formar en parte, otra vez, no es puramente una formación científica, sino en parte, porque el tacto pedagógico también requiere de experiencia, ¿cierto? De experiencia práctica, situada, tacto, prudencia, ¿sí? Pero se empieza a reivindicar un proceso de profesionalización también de la docencia, ¿sí? El docente como profesional es un docente, ¿sí? Que precisamente su profesionalidad, o pongámosle la versión gringa, su profesionalismo viene dado precisamente en que, a diferencia de mi mamá y de mi abuelita, pues no tiene que necesariamente utilizar la pedagogía del garrote o del pellizcón, porque conoce de métodos, tiene una formación amplia sobre lo que significan los diferentes tipos de conducta de los niños, y optar, decidir por, digámoslo así, de tomar decisiones, digámoslo así, mal relacionadas con el caso. Bueno, me devuelvo entonces, ¿cierto? Entonces, no existe para la época un solo tipo de docente. A mí me gusta más hablar de docente, porque el concepto de docente remite a docere, ¿cierto? Que es el latín, la versión latina de enseñar, ¿sí? Mientras que el de maestro, magister, está muy relacionada primero con ese grado, ese título que se daba, pero también con la idea de magíster como aquel que tiene la maestría para, ¿sí? Y uno tiene la maestría para hacer cerveza, uno tiene la maestría para hacer zapatos, pero también uno tiene la maestría para escribir libros o para hacer filosofía. Entonces es medio confuso cuando creemos que el concepto de maestro aplica para todo, ¿sí? Yo prefiero el de docencia. Bueno, entonces diferentes tipos de actividades docentes que se empiezan unas a diferenciar, otras a invisibilizar. De nuevo, para alguien que está estudiando pedagogía, el concepto de
educador, de docente, de maestro, no está restringido, no ha estado restringido históricamente solo al que dicta la clase, o sea, al instructor o al enseñante. ¿Sí? Muy importante, sí, pero no solo lo único. Entonces les estaba diciendo que Herbert, definitivamente me va a tocar leer, estaba diciendo que Herbert utiliza el concepto de enseñanza educativa. Les voy a chicanear en alemán, Erziehende Unterricht, ¿cierto? Erziehung, que viene de es educación, Unterricht, que viene de enseñanza. El concepto de enseñanza es distinto al de instrucción. ¿Sí? Ah, entonces les estaba diciendo que en el sistema educativo santanderiano, lancasteriano, pues como trajeron fue a Lancaster, y en realidad el proyecto de Lancaster no es un proyecto pedagógico. La pedagogía de Lancaster, o sea, eso es un sistema instruccional. ¿Sí? Es una propuesta, digámoslo así, metódico, operativa de cómo darle clases en un mismo salón a más o menos 800 muchachitos. ¿Sí? Entonces, claro, eso llegó muy bien, el sistema de instrucción lancasteriano llegó muy bien, pues porque uno con ese montón, entre comillas, ¿cierto?, de gente bruta, con ese montón de indígenas y de vagos, etcétera, etcétera, el proyecto de consolidación de nación, digámoslo así, anclado a la educación, implicaba escolarizar, o al menos formar en un inicio en ciertos asuntos básicos, escuelas elementales. Entonces, claro, la propuesta de instrucción lancasteriana llegó muy bien, era muy económica, un maestro dándole clase a 500 u 800. ¿Sí? Pero entonces, en últimas, cuando uno lo piensa bien, en realidad, lo que llamaríamos esa enseñanza es básicamente un sistema de instrucciones. Haga, levanten, ya, pum, ya. O sea, ahí no se daba clase en el sentido estricto de la palabra. Ahí lo que se daban eran instrucciones. A ver usted, hágala, no la hizo, tan, coscorronazo. Siga usted, tan, instrucciones, instrucciones. Entonces, es un sistema instruccional, no sé, pero como hipótesis para trabajar, muy interesante hacerse la pregunta por qué no se llamó sistema educativo, sino el sistema instruccional colombiano. Ya después cambió, en el siglo XX ya sí se empezó a llamar sistema educativo. ¿Sí? Pero lo que les quería decir es que ahí empieza entonces un momento de institucionalización de la educación que da como efecto una institucionalización de la escuela. Los gringos, que son expertos, hablan de escolarización, wow. Entonces empieza el proceso de escolarización, ¿cierto? A costa de la invisibilización de las otras profesiones o actividades o labores docentes. Bueno, entonces instrucción va por un lado, no es propiamente enseñanza. Herbert acuña el concepto entonces de enseñanza educativa, que es medio enredado, porque él dice, no conozco ninguna educación que no en algo enseñe, pero tampoco conozco ninguna enseñanza que no en algo eduque, ¿sí? Entonces, como que sí, como que no, el punto es que otra vez está hablando aquí, y este sí es el asunto que quiero resaltar, Herbert, con el concepto de enseñanza educativa, reivindica que no toda enseñanza es pedagógica. ¿Y lo ven ahí? El hecho exclusivo de transmitir conocimiento, es decir, de enseñar, no hace de esa actividad una actividad pedagógica. La pregunta es si nosotros hemos ido a instituciones escolares y toda la vida nos las hemos pasado con una suerte de enseñanzas que no son pedagógicas. Porque el interés fundamental ha sido enseñarnos a sumar, enseñarnos a restar, enseñarnos de cuándo descubrieron América, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Es decir, es una forma de transmitir conocimientos que desde el punto de vista ya de Herbert no está legitimada pedagógicamente. Entonces, el concepto de enseñanza educativa, a pesar de lo enredado que pueda sonar, es que enseñar matemática, si no está anclado a un proyecto de formación, pedagogía derivada del fin de la educación. El fin de la educación es la moralidad del individuo, la capacidad del sujeto de pensar por sí mismo. Si enseñar matemática no está anclada a un proyecto formativo, no sirve, no es pedagógica. Entonces es la pregunta, ¿yo enseño matemática para qué? Para que aprenda a sumar,
o para que mediante la matemática reflexione sobre el mundo, para que mediante la matemática pueda calcular y darse cuenta de dónde nos están tumbando, qué sé yo. O sea, ¿qué deformativo tiene la matemática, la química, la física? Si el pedagogo, el educador profesional no se hace esa pregunta, está cayendo entonces en una enseñanza que no está legitimada pedagógicamente. Simplemente transmitir conocimientos. Entonces, ese es lo potente del concepto de enseñanza educativa. Que toda enseñanza de cualquier contenido en particular también se tiene que analizar desde el punto de vista de cómo está contribuyendo con la formación de los alumnos. Y formación, de nuevo, con Kahn y con Herbert, la posibilidad del sujeto de, gracias a esa formabilidad, de pensar por sí mismo, de tener criterio, de ser capaz de tomar decisión, de ser capaz de tomar, de que tome decisiones, ¿cierto? Eso es lo importante. De nuevo, y ya ahí sí acabo. Entonces, el concepto de educación viene planteado en tres grandes dimensiones: la educación como gobierno de los niños, ¿cierto? Hoy se llama disciplina escolar, inclusive ya la llaman administración escolar o gerencia educativa, ¿cierto? Está la disciplina, que está orientada más hacia el futuro, y está propiamente ya la enseñanza como enseñanza educativa. Esos tres elementos estructurados empiezan a componer, a establecer ese sistema, que no me va a dar tiempo, ¿cierto? Gobierno, disciplina y mediante la enseñanza, una enseñanza que ya desde el punto de vista metódico, siguiendo lo que Herbert denomina los cuatro pasos formales, el problema de la claridad, el problema de la asociación, el sistema y el del método, resumido, ¿cierto? A usted le presentan las cosas en general, usted no entiende nada, ¿cierto? Entonces eso lo tienen que analizar, se lo tienen que mostrar de pedacitos, asociación, ¿cierto? Ya cuando usted es capaz de establecer asociaciones, vuelve y crea el sistema y dice, ah, claro, es que esto hace parte de todo esto. Y cuando ya tiene atrás el sistema, usted ya lo puede aplicar, listo. Ese es el esquemita básico que se volvió fundamental en términos históricos para la planeación de las clases en Alemania, o en lo que era Alemania para esa época, durante casi, pongámosle 60 o 70 años, que inclusive llegó a Estados Unidos. O sea, esa era la forma básica de planear, como lo fueron hace algún tiempo, como lo sigue siendo la planeación basada en objetivos o basada en las propuestas estas de Bloom, ¿cierto? Entonces, fue muy importante. Obviamente, después de Herbert vinieron los herbartianos, adoradores del divino Herbert, unos muy centrados en aspectos de tipo ya didáctico procedimental, ¿cierto? Y dejaron de lado toda la pregunta por la formación, por la formabilidad. Entonces, casi que Herbert se metodizó y desaparecieron, o al menos no se tuvieron en cuenta estos otros asuntos. Y finalmente, entonces, encontramos que todo eso se estructura como un sistema en este sentido, ¿sí? Por eso Herbert dice, bueno, cuando yo estoy pensando en la pedagogía, un punto crucial de inicio es la formabilidad del alumno. Pero esa formabilidad tiene que estar orientada hacia la moralidad. Toda pedagogía sistemática que no considere la moralidad o la formación moral, ¿cierto? Como la capacidad de servirse de la razón y de tomar decisiones racionales, pues no puede estructurarse de una manera sistemática. Hay muchos objetivos, ¿sí? El objetivo es este, pero si no está estructurada sistemáticamente en torno a esa idea última, ¿cierto? Esa idea regulativa, pues no puede construirse porque queda, digámoslo así, ese sistema marcado por el arbitrio, ¿cierto? Necesitamos desarrollar un sistema último. Por eso Herbert dice que todo el sistema y la pedagogía están estructuradas en un principio por una psicología que no es la psicología de nosotros. Psicología quiere decir para Herbert que si uno no sabe cómo son los procesos de aprendizaje del muchachito, ¿cierto? Usted no puede ver nada, o sea, usted tiene que tener en clave contemporánea un conocimiento del desarrollo cognitivo del muchachito, ¿sí? Entonces esa es la psicología, ¿sí? Pero también, si aspiramos a esa moralidad, pues esa moralidad se decanta en una suerte de principios, ¿cierto? Entonces, el otro lado de esa pedagogía es lo que Herbert denomina la filosofía práctica, ¿sí? Pero filosofía práctica aquí es reflexionar sobre cómo en torno a esa moralidad hay unos principios éticos básicos o unos principios morales, que son las ideas que usted encuentra allá.
la benevolencia, la compasión por el otro, el autocuidado, es decir, una serie de ideas o digamos así, presupuestos básicos desde el punto de vista práctico que son claves a la hora de tener en cuenta, ¿sí? Todo es orientado, vuelvo y repito, a que produzcan esa formación moral. De nuevo, esa formación moral sobre la base de esos elementos ya se estructura específicamente, como les dije ya y me devuelvo y acabo, ¿cierto? Como una educación que considera asuntos que tienen que ver con el gobierno, ¿cierto? Que tienen que ver con la disciplina, ¿cierto? Y que tienen que ver con la enseñanza ya propiamente. Todos articulados configuran en torno a ese fin la idea, pues, de una pedagogía general y sistemática. Bueno, yo dejo ahí. Bueno, profesor Andrés, muchísimas gracias también por esa articulación que hizo con Immanuel Kant, quien le antecedía a Herbart. Hay una pregunta que hace la profesora Marta Cecilia Bermúdez, creo que ella es de una escuela normal superior. Creo que el contexto tiene que ver con la diferenciación que hace el profesor Andrés entre educación y formación, pues en términos herbatianos. Y ella entonces dice, desde este discurso entonces, ¿dónde queda ese rótulo que se le ha puesto a las normales de, entre comillas, formadores de formadores? Claro. ¿Sería más correcto entonces hablar de educación de formadores, formación de educadores, etcétera? Pues yo la verdad, de hecho hasta creo que fue aquí en esta facultad en donde pusieron ese nombre, ¿cierto? Como que eso sonaba más raro. De hecho, por allá abajo tenemos una estatua no muy bien lograda, ¿cierto? Del maestro formador de formadores. Pero lo que ve uno es que la idea de formación pues se puede interpretar de variadas formas. Obviamente aquí no estamos frente a esas discusiones más de una tradición alemana por obvias razones. Ese concepto de formación se utiliza mucho en la lógica de cualificación. Es una, por ejemplo, el concepto de formación bueno, en francés, ¿cierto? Tiene que ver con, ya les he dicho muchas veces, la formación es hacer la fila, ¿cierto? En el patio, sí, ¿cierto? Vamos a formar. Pero también tiene que ver con lo que llamaríamos cualificación o capacitación, ¿sí? Entonces la pregunta que hay que hacerse es quién le puso el nombre de formador de formadores, ¿cierto? Y qué estaba pensando. Muy seguramente yo pues creo hipotéticamente que no era porque hubiese de base una discusión profunda en términos de teorías de la formación y teorías de la educación, ¿cierto? Si entendemos por formación no eso, sino pues también la lógica de formar al otro o de educar al otro para que se forme como profesional, pues no hay ningún problema, ¿cierto? Pero hay que buscar, o sea, no hay. Y estaba en una sociedad en donde como que mientras más rarita la palabra mejor, y entonces usted como, no, ya no hablemos así, pongámosle una palabra bien enredada, ¿cierto? Y entonces uno como que se siente bien y cuando busca ver qué carnita tiene eso, no tiene nada. Entonces también somos muy dados como a cambiar las cosas sobre la base no de unas discusiones académicas y conceptuales, sino sobre la base de utilizar expresiones que suenan más bacano, ¿cierto? Por ejemplo, mire, la falta de una discusión sobre todo el asunto de la profesionalidad docente ha llevado a que al día de hoy, por ejemplo, los estatutos de formación profesional o el estatuto del docente hable de que es un profesional, de que tiene un oficio, de que tiene una vocación. O sea, un sancocho, bueno, hay sancochos muy buenos, ¿cierto? A mí me gusta el sancocho, pero hay unas mezclas que uno dice, por Dios, ¿quiénes hacen esto? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la base académica y teórica para llegar a decir eso? Entonces ahí es donde dice uno, necesitamos tener unas formaciones académicas porque el problema no es de ponerle palabrita a las cosas, ¿cierto? ¿Sí? Ese es, y en el contexto educativo, pedagógico, sí que más. O sea, Felipe, el profesor Felipe Garcés dice, estamos en una situación permanentemente adámica, ¿sí? O sea, aquí la gente cree que empieza a hablar desde cero y que no había nada antes. Y entonces empiezan a crear unas jergas nuevas y uno dice, venga, ¿esto de dónde? ¿Sí? Uno en filosofía no puede hacer eso. Si usted va a acuñar un nuevo término, tiene que hacer una revisión, no solo etimológica del término, sino mostrar cómo se ha manejado en los distintos autores, en los distintos periodos, para poder decir, después de las primeras 500 páginas de la tesis, para poder decir por qué va a utilizar el término.
y en las 500 páginas que siguen sustentarlo. Yo conozco, por ejemplo, un libro aquí que habla, creo que es de pedagogía del diálogo, ¿sí? Y usted lo lee y va en la página 80 o 90 y el autor no le ha definido qué es eso. Entonces es muy berraco. O sea, uno de los asuntos en el contexto al menos académico es que vos explicitar los términos y los conceptos con los que te estás moviendo, ¿cierto? Vea, voy a hablar de pedagogía y voy a entender pedagogía como una disciplina científica, listo. O sea, ustedes ya como interlocutores saben que estoy hablando desde ahí. Que estén de acuerdo conmigo, listo, ya empezamos la discusión. Pero por principio yo les estoy mostrando mis reglas de juego. Eso hace parte de la honestidad académica, que no la encontramos. Porque hay mucho esotérico en el discurso pedagógico, ¿sí? Entonces uno dice, venga, ¿cuál es la diferencia entre oficio y profesión? No, no te lo puedo, es que el oficio tiene. Y entonces empiezan a construir unas nubes. No, es que eso viene el maestro y el maestro, se relacionaba con el alumno. Venga, haga un rastreo de oficio, ¿cierto? El concepto de oficio viene de la iglesia, de oficiar, y que tenía que ver con un servicio, o sea, entregarse en el servicio. Uno también oficiaba misa, bueno, ciertas personas, yo creo que yo no, yo me quemo. Vocación viene del griego klesis, y klesis está estrechamente relacionado con iglesia. Iglesia son los llamados, nosotros somos los llamados por Dios. Por eso configuramos una iglesia. Pero también es porque sentimos el llamado, la vocación. No todo el mundo tiene vocación, porque no todo el mundo es llamado. Y en la jerarquía eclesiástica hay unos que tienen, en la medida en que han sido llamados más fuerte, un lugar contemplativo. Y entonces se pueden dedicar a rezar porque los otros están trabajando para mantenerlos, ¿cierto? Hay otros que sí les toca predicar y buscar a las personas y entonces echarles el cuento y todo eso, pero están en un rango más bajo. Y estamos nosotros, pues, los que estamos mucho más abajo. Entonces, el concepto de vocación tiene unas connotaciones religiosas jerarquizadoras, ¿cierto? Que si no lo pensamos históricamente, pues muy seguramente podemos continuar con eso. El concepto de vocación, por ejemplo, ya con Lutero, ya no está significando el llamado divino. Con Lutero está significando una suerte de ethos profesional, ¿sí? O sea, usted no es llamado por Dios, usted siente que puede cumplir a cabalidad desde el punto de vista de la vocación interna, que usted puede cumplir con esa tarea, o sea, ethos profesional. Y desde el punto de vista externo tiene que ver con el servicio, pero no con el servicio de morirse por el otro, ¿cierto? No es, sino de hacer bien las cosas. Entonces, la vocación en su proceso de secularización ya como labor, desde Lutero en adelante, ya no tiene esas connotaciones. Está más ligada, digámoslo así, obviamente a una sociedad más cientificizada, más racionales, pero ya se descarga, digámoslo así, de ese asunto de que uno fue llamado. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta en el contexto educativo. O sea, ninguno de ustedes fue llamado. O sea, nadie, ningún vientecito de la Rosa de Guadalupe les pasó. O sea, ustedes escogieron, ¿sí? Y en la medida en que escogieron, se tienen que comprometer con eso, hacerlo bien para afuera y también pensar en que desde el punto de vista personal se pueden formar mejor. Punto. Ya. Andrés, muchas gracias. Yo creo, o es lo que suelo decirle a los estudiantes, es que esa precisión terminológica y esa consideración de la etimología y de las teorías que se dan alrededor de cualquier concepto, pues es justamente lo que nos hace profesionales. Si no, pues seríamos como cualquier otro que habla, sí, claro, de cualquier manera, claro, sobre cualquier cosa. Eso. Y por eso siempre será necesario hacer ese tipo de diferenciaciones. Yo creo que ya para cerrar, ¿alguien se anima? Ah, bueno. Cerramos entonces con... Pero Laura y todos ustedes y todas, o sea, ¿por qué aquí esto se vuelve tan complicado? Pero usted va donde el médico y el médico no le va diciendo, no, vos tenés, yo no sé, eso es como qué, eso es como dermatitis o cáncer. No, pongámosle cáncer. O sea, uno necesita tener claridad. Entonces, ¿por qué a nosotros no nos da tan duro decir que este ejercicio es necesario? ¿Sí? En otros ámbitos decimos que no, que es fundamental. Entonces, imagínense eso, ¿cierto? Que el médico no sabe muy bien y dice, no, eso da igual, estás enfermo, ¿cierto? Sí, o tomes esto o esto, a ver qué le pasa. No, precisamente un profesional es porque es capaz de dar cuenta de ese asunto. Eso no es como que a uno le dé la gana. Entonces la formación académica implica eso, como mínimo, que el asunto pues tampoco es de hacer etimología, sino conocer cómo suenan, han sonado las palabras, siguen sonando, para uno también decir, bueno,
Estas son las connotaciones, políticamente esto me sirve o no me sirve. Por ejemplo, yo odio el concepto de oficio porque es seguir subalternizando el lugar de los docentes. Sí, sí. Pero ojalá y lo encontráramos, Diana. O sea, vos buscas más allá de la palabra oficio, de qué teoría hay de fondo, y no encontrás nada. No, es muy difícil. O sea, nosotros adolecemos de teorías y discusiones sobre las diferentes denominaciones de nuestra labor, ¿sí? Estableciendo esos debates podemos ganar mucha mayor claridad, no solo desde el punto de vista terminológico y teórico, sino también desde el punto de vista identitario y profesional, ganar un mayor estatuto. O sea, como yo diciendo, ay no, lo mío es un oficio. ¿Sabías que las prostitutas, los bandoleros, los ladrones en el medioevo también tenían el mismo oficio? Pues, o sea, ¿cómo se reconoce uno con eso? ¿Sí? Pues, es lo importante, ¿cierto? O sea, la defensa también es política. O sea, es que ustedes van a ser o son profesionales. O sea, ustedes no le tienen que tener miedo al médico o al abogado o a otro tipo de profesionales, ¿sí? Ustedes no son menos desde el punto de vista de su formación. Y las condiciones ahí sí para una discusión sobre lo profesional también ya están dadas. O sea, las discusiones sobre la profesión se vienen dando desde los 50. Y hay unos que dicen que no, que ese es el debate, dicen no, los docentes no son profesionales, pero hay otros desde los 80 que dicen que sí, y tienen argumentos importantes, importantes también de conocer, a partir de los cuales se plantea que el problema de la docencia no es de una semiprofesión, que es una de las discusiones viejas de la primera mitad del siglo XX de los sociólogos. Desde los 80 para acá, las discusiones pedagógicas sobre la profesión docente ya van por otro lado. Entonces eso hay que discutirlo. Pero bueno, Herbar arranca, ¿sí? Entonces, a mí me gusta eso, lo de vincular con lo clásico, porque eso tampoco me lo estoy inventando yo, ¿cierto? O sea, si uno tiene un conocimiento de, en este caso, de los clásicos, ya va a haber primeras cositas, pinitos, que son muy interesantes de tener en cuenta. ¿Sí? Teniendo en cuenta que la evaluación parece ser uno de esos asuntos que aparece más en la legitimidad de las intervenciones educativas actuales, y que estamos bajo un sistema evaluativo de la calidad de la educación que se fundamenta bajo una lógica causal entre enseñanza y aprendizaje, que yo creo que como estudiantes y ya pues pedagogos y profesores nos hemos dado cuenta pues de esto. Parece ser que enfrentar esa lógica causal también requiere un cambio del sistema evaluativo colombiano. Y ya que el profesor retoma también mucho sobre el contexto anglosajón, que lo que hace con Herbart es más bien una instrumentalización y obvia más esos fundamentos de base sobre la pedagogía, y que muchas de las, bueno, de los referentes actuales que tenemos en evaluación devienen es de referentes anglosajones, estamos hablando más bien de cambios de referentes, en los referentes, cambios en la forma en la que concebimos la evaluación, o cambios en el lugar que le damos a la evaluación dentro de las intervenciones educativas. A ver, yo lo que creo es que como académicos, pensadores, lo primero que tenemos que borrar es la etiqueta, ¿cierto? Ah, es que eso es muy gringo. Bueno, venga a ver qué llega y cuáles son los planteamientos. Entonces, que ese no sea el criterio, ¿cierto? Obviamente hay unas influencias, y por ejemplo no es gratuito que estemos en la época de las competencias, que tienen unos orígenes muy específicos, ¿cierto?
Yo lo que creo es que hay que meter eso en el debate, porque también hay elementos de las teorías de las profesiones sobre la base de la profesión docente, sobre la base de las competencias, que son interesantes, ¿cierto? Pero entonces, a lo que voy yo es eso, ¿qué tanta discusión hemos venido dando en ese sentido amplio sobre? ¿Sí? Porque lo que encuentra uno es que no ha habido, o sea, hay críticas, pero son críticas que son, tienen el carácter más de inmunización. O sea, yo despotrico de eso por gringo o porque las competencias tal, pero no me clavo a escribir o a hacer una investigación que me permita desde el punto de vista de la fundamentación cuestionar el discurso de las competencias en la docencia, ¿cierto? Por ejemplo, las competencias son más bien las competencias que crean los investigadores y los políticos de las competencias. Por ejemplo, yo nunca he encontrado la competencia de rascarse la oreja. Entonces, la primera pregunta, ¿son las competencias efectivamente de los profesionales o son las competencias que los expertos académicos y políticos consideran que? ¿Cierto? Lo otro, usted puede tener muy buenas competencias, pero vaya que lo dejen los 40 muchachitos, ¿cierto? Usted puede manejar muy bien la moto, pero si está en un taco, ¿qué hace? No puede manejar, a no ser que se salte la, y entonces ya entramos en otra lógica de la competencia, y es el problema de la profesionalidad no es solo la competencia, sino también la posibilidad de responder a la situación específica, tacto pedagógico, ¿cierto? Porque yo puedo tener muchas competencias y quedarme bloqueado a primera, bien sea por el taco o porque el muchachito uno, pues que no se aguanta a nadie en la clase de los 40, tan me bloqueó, me tiró un papel, me quebró la mano, qué sé yo, ¿qué hago ahí? ¿Sí? Entonces las competencias se despliegan. Entonces la pregunta es si estamos construyendo todo un sistema de competencias que está efectivamente orientado empíricamente viendo qué es lo que hacen los docentes o si son más bien asuntos que uno se ha craneado desde el punto de vista más teórico, modular, para decir que eso es lo que tienen que tener los docentes, ¿sí? Que termina además siendo normativas. Porque otra vez, es muy interesante, sí, que el maestro tenga una buena disposición corporal, la competencia corporal y gestual para dar la clase, ¿sí? Pero otra vez, ¿por qué la competencia de rascarse la oreja no es importante? ¿Sí? Puede que haya otras cosas que sean mucho más relevantes en términos de la capacidad o competencia que tenga un docente en un contexto X, Y o E, que propiamente, por ejemplo, la competencia del saber disciplinar específico. Pero eso es lo que hay que discutir, o sea, eso es lo que hay que discutir. No existe una única teoría de la profesión docente, existen varias, ¿sí? Pero necesitamos discutirlas, ¿sí? Lo que pasa es que mientras nos inmunizamos frente a eso y no hacemos nada, nos engrampan otra vez con otras cosas, porque los teóricos de las competencias y la política de las competencias, esa sí está funcionando. De hecho, ustedes dan cuenta, salen primero las leyes, los reglamentos y las cosas antes de los debates. O sea, estamos debatiendo ahora, por ejemplo, la reforma al estatuto o todo el asunto de la creación de la tercerización de las normales. Eso ya está corriendo hace un año. O sea, no debimos haber debatido antes si las instituciones, si las normales podían, en qué sentido, bajo qué característica, empezar a ser parte del sistema terciario, no secundario. O sea, no son escuelas, sino, digamos, las instituciones terciarias, universidades, técnicas. Pero no lo dimos. O sea, viene la ley y a partir de ahí la debatimos. Ya está, ya nos metieron el gol. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima. Muchas gracias, profesor Andrés. Hasta la próxima semana, entonces, con Slayama. No, espéreme. Slayama. Muy buenas tardes y muchísimas gracias entonces a todos los que se conectaron y los que estuvieron acá con nosotros de manera presencial. ¿Sí?